Okay, guys. So this is the question. If you open your book in page 12, page 12. Okay, right here we have, what is the title? My garage. This is my title, okay? My garage. Okay, what is the first that is asking in this exercise? Aquí lo tienen con una flecha. Look at the pictures. What are the people doing? Why do you think they are doing it? Okay, so here in this picture, you can see these people. All right, these people, where are they? In a garage. Okay, so ¿qué es lo que vamos a hacer? Read Ethan's social media posts about his garage. Check the things he mentions. Bikes, dishes, a bookcase, souvenirs, clothes, toys, comic books, computer games. Ok, so vamos a leer ahí qué es lo que está mencionando. Alright, and you tick the elements you think he is mentioning in this short text. Ok, chicos, bueno, entonces, here I have, okay, 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 here I have, Fernanda Medina. Mande, profe. Medina, ¿puedes empezar a leer el primer párrafo nada más, por favor? El primer párrafo, it's time. Sí, it's time for a big clean up. Clean up. Have you ever clean up? Have you ever felt that way where life here signed? ¿Qué año es, profe? 2019. Is what a lot of subsist in the garage? Our car has been? Has been outside for 2 years. Le sigo, ¿no? Ajá. So we finally. So we finally decide to do something with all of the stuff. But I've never saw anything in my life, so I'm not sure which things people will want to buy and which things are useless. Obsolete. Useless. Okay, bien, bien, bien. Sale. Entonces, aquí es lo que nos están diciendo. Check cómo ellos están utilizando esto, ok. Have you ever, así como les dije que iban a estar preguntando, well, it's the same. Yes. Y están contestando, we have lived here since. Ok. Continúan ellos hablando, ok. Our car has been outside. All right. Estoy subrayando esas partes que son esenciales para ti, all right. So, we have finally decided to do something. I have never sold anything in my life. I'm not sure what things... Ok. Como tal... sí, aquí tengo espacio. Sí, el libro nos está refiriendo que tú ya también debes empezar a utilizar contractions, es decir, formas cortas. I've, que es igual a decir
I have. You've. Yes. Y así sucesivamente. Te lo voy a poner mejor en otra parte para que tú puedas tomar esta nota o puedas tomar el screenshot. ¿Sí? Que te hace falta para, ¿sí? Para que tengas la idea de cómo vas a utilizar esto. Yes, I have is equals to say I've. You have is equals to say you've. He has is equals to say his. She has is equals to say she's. It has is equals to say it's. We have is equals to say we've. And they have is equals to say they've. Ok, continúas aquí con tu acción. Yes. Con tu acción en pasado participio. Eaten, sold, been, checked, studied, read, etc. ¿Ok? So, I have eaten. Todas las puedes combinar, ¿ok? Todas las puedes combinar. Ay. Todas las puedes combinar con todos estos verbos de aquí. Todas estas. Puedes hacer una combinación. And you have 2, 4, 6, 6. You can have 28 sentences here. 28 sentences. Right? 28 sentences. So, todo esto lo puedes combinar. Obviamente, aquí yo quisiera nada más hacerte la referencia of this. His, she's, and it's. ¿Sí? Ojo que aquí lo estoy utilizando como yo, como él a, ella a, esto a. No lo estoy utilizando como he is my friend. No, no, no. ¿Ok? Te vas ahorita a automatizar, a utilizar este tema. ¿Sí? El A, ella A, esto A. ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a dar la referencia que es lo que estás diciendo? Pues la siguiente palabra que tengo ahí con las flechas y en azul. Eaten, sold, been checked, studied, and read. Tu acción. Esa pequeña acción te va a dar. ¿Ok? Entonces, así quiero que te automatices ahorita, a utilizar este tema así. ¿Ok? Me regreso al libro. Ok, paragraph number two. Paragraph number two. Ok, Yael, can you read the paragraph number two, please? Thank you. Yael. Ya voy, porque se me cayó el libro. Espera. Yes, perdón. Dígame, señorita. Yes. ¿Dónde me dijo que leyeras que se me cayó el libro? Y me perdí. El párrafo número dos, por ejemplo. For example, we have two old books. We have the two written them for years. I have some books of comics books. I have had them since I was 20. I bought the ring I good content. And the adults bought a box of auto computer games. I friend have to the same to me. We be never actually play them. There are also a brand name books
in the garage. ¿Eh? It, ajá, continúale. It's plain. Ah. It's plain. The boot is up. And the boy calling a lot travel symbols over the years. Pictures, plates, hats. They read and the big box. I have no idea if how Jean else would think they're really special. Okay. All right. One more time. Estamos utilizando aquí. All right. More and more things. We haven't. I have gone. I have had. I have collect, yes, and this. All right, so así como ellos están ahorita, right here in the garage, yes, and they are cleaning up. They are cleaning up the garage. Yes. Otro o otra teniendo experience like this. And obviously, the other person is saying, yes, I have some boxes. I have had them since I was 12, etc. Hablando de su pasado. All right. Finally, the last line. So, if you have any ideas about what I can sell, great. If you want to buy something, even better for me. All right? Entonces, ¿qué es lo que está mencionando esta persona in this reading? De todo el vocabulario que está acá. Bikes, dishes, bookcase, souvenirs, clothes, toys, comic book, computer games. ¿Qué es lo que está mencionando? Bikes. Bikes, ok. ¿Qué más? Comic books. Comic books, ajá. ¿Nada más? Bookcase. Ok, vamos a ver si ustedes están bien. Ahí tienen. De frente, en tu costado derecho, en la esquina tienes, he mentions a bookcase, bikes, comic books, computer games, and souvenirs. Vaya. ¿Sí entendiste casi la gran mayoría? All right. ¿Sale? Entonces, ponle a tick or a cross. Yes, in that things. Yes, bookcase, comic books, computer games, and souvenirs. ¿Ya está? Ya, yeah, ok. Sale, me voy al ejercicio de abajo. Ok. Vocabulary, describing possessions. Ok, your possessions. I am very sure right there in your bedroom you have many possessions. Your tennis shoes, your jacket, yes, your bed, etc. Many things. Ok, y estas cosas tienen también una característica. All right. ¿Cuál es la característica? Váyanla anotando ahí en su libro, por favor, chicos, en su libreta. I don't know. All right. Mi recomendación sería que mejor en su libro. Dejen borrar esto. Esto. This. Ok. Thank you. All right. Entonces, este es el vocabulario que voy a estar viendo ahorita. Ahí lo tienen con una flecha azul. Okay, the number one, brand new. All right, brand new. Cuando tú te compras algo en una tienda, ese objeto está brand new. All right, es como si dijeras en Spanish nuevecito, brand new. All right, that's the reason I'm telling you. This English is not formal. This English is super, super cool. Okay, number two, in good condition. Come on. It's very similar to say in Spanish, in good condition, okay? Ahí sí no voy a traducir nada, sorry. Plain, okay?
Cuando te compras una playera y no tiene, ¿ok? Ni bordado ni estampado. Solamente el color negro. Ya. Yeah. What is plain? Sin dibujo, sin estampado. Only the color. Black, green, blue. I don't know. Plain. ¿Ok? Outdated. Outdated. I'm very sure right there in your bedroom, in your closet, you have a t-shirt that is very, very old. De cuando tú eras de 10 años, pero aún la conservas. ¿Ok? Y esa, obviamente, ya está outdated. Pasada de moda, pero te gusta, all right? So, you can say, my t-shirt is outdated. Your computer, why not? If you have a computer de hace 10 años, it's outdated, all right? If you have an iPad de hace 5 años, pues it's outdated, all right? So, este es aplicado para todo, right? Special, the same word for in Spanish, special and useless. All right? So, ¿qué es lo que tienes que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Lo vas a machear, yes, with A, B, C, and D. All right? So, A, B, C, D, E, and F es lo opuesto. Si dices brand new, ok, nuevecito, what is the opposite? In good condition, what is the opposite? Plain, what is the opposite? All right? Entonces, traten de hacerlas y ahorita checamos if you are correct or incorrect. ¿Sale? Un minuto para esas, ustedes háganlos. Ok, chicos, entonces vamos a ver. The number one, what is the opposite of brand new? Give me one option, guys. La que sea, si está mal no pasa nada. Give me one option. Brand new. Vamos, chicos, brand new. What is the opposite? Ok, vamos a ver. Brand new, used. No, the opposite is used. Letter B. In good condition, what is the opposite? Damage. Damage. Y, perfecto. Congratulations. Plain. Give me one option, la que sea. Common. F. Fancy. Outdated. Modern. Modern, exactamente. Special. Useful. Useful. No. Common. And useless. Common. Ajá, en useless. Sí, perdón. Useful. Ahí está. Ya tienen ahí esas.
Okay, con este mismo vocabulario, brand new, in good condition, plain, outdated, special, useless, y con el que tienen al lado, useful, used, common, modern, damage, all right? Sí, vamos a ver qué tan buenos son ahora. Fueron buenos, sí, pero no excelentes, porque tuvieron dos fallas, okay? Vamos a minorizar esas fallas. Ustedes se van a ir a la página 142. Yo me voy más rápido, porque yo la tengo aquí luego, luego. Ok, 142. 142. Les va a aparecer un ejercicio como este. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ustedes ya están en la 142. Bien, casi, casi lo mismo. Match the expressions with the definitions. Ok, modern, fancy, common, brand new, damage. Ok, y tienen broken, in good shape, decorative, completely new, using the newest design. Ok, so, solamente una las. Tienen 12, son 12. Yo pensaba que eran esas 5 nada más. No, son 12. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí nada más 6. ¿Sí? Y aquí están las otras. Ok. Entonces, vamos rapidísimo, chicos. Ahí está la página. Ya la puse tal y como la tienen ustedes, porque yo la tenía distinta en mi ejercicio. Ok, pero están en la página 142. Es el primer ejercicio, el 2.1. Te ayudo con la primera. Brand new is letter D. Completely new. What is the definition of brand new? Completamente nuevo, right? Completely new. Ok, ahora lo vas a machar con la que es correcta para cada palabra. ¿Ya está? Somebody has, what is the number two? Common?
Common? What is the number two? What is the definition of common? No? F. Existing in large numbers. Damage, what is the definition of damage? No, no idea. Sí. Broken. Fancy. Okay, B, yes, decorative, complicated, expensive, yes. In good condition? In good shape? Modern? No? I. Using the newest design of technology. Plain. T. K. Not decorated. Lo que te dije, no tiene ninguna... Nada, nada. No decoration. Outdated. Sí. Mm-hmm. Excellent. Special, ahí ya la tienes. No ordinary or unusual. Used. J, not new, owned by somebody else before. Useful. Helping you do something. And useless. ¿Cuál es otra? Age. Age. Efectivamente. Ahí está, chicos, chicas. ¿Ya lo tienen contestado eso? ¿Yes? ¿Sí? Sale. De ahí nada más el de abajo. Circle the correct answers. Sí, me voy a ir más rápido porque me quedan 10 minutos. Circle the correct answers. ¿Cuál sería the number one? My sister usually gives me her old clothes, but today I bought a special or a brand new coat. What is in the number one? Special or brand new coat? Estamos en el ejercicio de abajo. ¿A what? Brand new. Ok, circulen esa. Number two. This bag is really modern or useful. I can put a lot of stuff in it. Modern or useful. Modern. Vamos a ver. No, useful. Okay. Híjoles. No pasa nada, no pasa lo que quiero. Your participation, ya te dije y lo vuelvo a repetir una y otra vez. A través de tus errores vas configurando tu mente. Okay. Three, I think your bike is useless, in good condition,
you should keep it. Useless or in good condition? Nada? In good condition. You should keep it. Okay. Number four, my brother says DVD players are outdated or damaged. People watch things online now. Okay, vamos a ver. Outdated. Martina bought a used or fancy car, but she preferred a new one. Used or fancy? Used. And the last one. Everyone has smartphones these days. They are very plain or common? Common. Common, exactly. Dale, de esa página que están, en la que están ustedes, nada más retrocedan un poco hasta la 132. 132, 130. 130, perdón. Retrocedan un poquito hacia la 130. Tienes el ejercicio, el primer ejercicio 2.1, present perfect. Ok, que te dice present perfect with ever, never, for, and since. Ok, es el ejercicio que ya tienes ahí igual en pantalla. Ok, y ahí te, bueno, todo lo que te puse yo también está ahí, pero ahí nada más pusieron question form, que yo te dije, vamos a utilizar las questions con ever. Entonces ahí te viene la primera. Have you ever played video games? Yes, I have. I have played them many times. No, I haven't. I have never played them. Ok, entonces, ¿cómo vas a formar una pregunta? Have you ever, sí, el ever lo tenemos que incrustar ahí. Es ahorita de manera obligatory. Ok. Sale. Y el segundo tema, que es for and since, que es el que está al lado. For es para duration. Duration. Así se pronuncia duration, ¿ok? ¿Qué es duration para ti? Duración. Por una hora, por un año, por un día, por un mes. Since. Yes, is specific time. Es algo más específico. Desde enero, desde 2012, desde febrero, es más específico aquí, ¿ok? Entonces el otro nada más es una duración, una prox, ¿right? But since es mucho más específico. ¿Alright? Entonces vamos a aprender aquí a hacer dos cosas. Questions and sentences. ¿Alright? Questions and sentences. Bien, tienen ahí el ejercicio A. Complete sentences and questions in the present perfect of these words. Add, include, for or since, and then, Pauline is given, I don't know. And then, check. All right? Entonces, vamos a hacer este rapidísimo, porque ya me quedan 3 minutos. Ok? La número 1 ya la tienes ahí. Ok? Is,
Have you ever bought a car? All right. The number two is a normal sentence. ¿Cómo harías the number two? Está en desorden. Solamente ordénala. E incluyele have, yes or haven't. The number two is negative. We, ¿iniciarías con we? Es más, está en orden. Nada más hazla en presente perfecto. We. ¿Cómo quedaría entonces the number two? Ahí está. We haven't seen Maria for a few years. Okay, number three. Está en orden. They never clean their garage. ¿Cómo quedaría the number three? Number three, students, come on. They have never what? They have never cleaned their garage. Okay, entonces están aprendiendo a utilizar el have y los verbos en pasado participio. All right, copy the number three. Okay, number four. You live in the same house 11 years. ¿Cómo quedaría the number four? What is the solution number four? No, you live in the same house for 11 years. Ok, entonces hasta aquí llegamos. Mañana voy a tener que apresurarlos porque nada más me atrasé en una página. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. Ya copiaron, solita se corta la comunicación. See you tomorrow, 7:30, guys. Sí. Yes. You. Bye, teacher. Bye, see you. Bye. Bye.